buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Damos en primer término pase a nuestros auspiciadores. URP Posgrado. El mercado laboral requiere de profesionales cada vez más competitivos y mejor preparados. La Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma cuenta con maestrías y doctorados que te ayudarán a ser un profesional de éxito. Universidad Ricardo Palma, formando seres humanos para una cultura de paz. Y Edipesa. Edipesa, empresa líder en maquinarias, cuenta con la mayor variedad y mejores marcas de productos para construcción, agroindustria, minería, soldadura, bombeo de agua y generadores eléctricos. Premia a sus clientes con un auto 0 kilómetros, sorteo 10 de abril. Entérate sobre ofertas exclusivas en la tienda virtual de Edipesa, ingresando a www.edipesa.com.pe. Bueno, ¿qué tal es las declaraciones de ayer en el Brasil? Estamos teniendo realmente una novela por entregas durante toda esta semana. Y mañana se espera una declaración muy importante, la de Raimundo Trinidad Serra. Pero ayer habló el señor Nogueira. ¿Quién es el señor Nogueira? El señor Nogueira es el secretario del consorcio CONIRSA. ¿Qué cosa es el consorcio CONIRSA? El consorcio que se formó para construir la Interoceánica Sur. Un 70% del consorcio era de titularidad de Odebrecht y el otro 30% de empresas peruanas, donde está con una mayor participación Graña y Montero, luego ICSA y luego JJ Camet. Estos empresarios, como ustedes saben, los titulares de estas empresas en esa época, estuvieron detenidos el año pasado en el Perú, luego obtuvieron nuevamente su libertad. ¿De qué se trata lo que nos ha dicho el señor Nogueira? Bueno, sorprendiendo a todos los presentes, dijo que habían pagado 45 millones de dólares en coimas durante el gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García. ¿Cómo se distribuyeron estas coimas? Bueno, Barata sabe. ¿A quién se le pagó? Barata sabe. La sorpresa vino porque cuando Barata habló de esta obra, habló de los 20 millones que le entregaron a Alejandro Toledo, más no de 45 millones de dólares. César Romero, el corresponsal de La República en Curitiba en este momento, indica en su nota de hoy que fuentes de la empresa dijeron que no había tal contradicción porque el señor Nogueira había sumado los costos financieros de obtener esos 20 millones de dólares. Sin embargo, el asunto no está muy claro. El señor Nogueira indicó también que se le pagó al señor Canepa 50 mil dólares por cada uno de los arbitrajes que falló a favor de Odebrecht. Como ustedes saben, se encontró en la cuenta de la banca privada de Andorra, a nombre de Horacio Canepa, 1,5 millones de dólares, de los cuales la fiscalía ya ha incautado 1 millón, pero los otros 500 mil dólares fueron retirados antes. También señaló que se le pagó al señor Juan Carlos Ceballos, titular de Ocitrán, 1.400.000 dólares, también en sobornos para autorizar finalmente los permisos necesarios para que funcione la operación de la carretera. Por lo tanto, ahí nomás tenemos casi 3 millones de dólares más en sobornos, los 20 que tenía Alejandro Toledo. Ahí van 23. Bueno, nos faltan, ¿no es cierto?, 22. ¿Dónde está el resto de la plata? Y eso es algo que todavía no ha sido aclarado y esperemos sea aclarado tal vez con Raimundo Trinidad o esperemos a que Barata lo sepa. En todo caso, el señor Nogueira sí fue muy específico, diciendo que esta cifra de 45 millones se le dio en el año 2009 cuando él asume, ¿no es cierto?, como secretario del consorcio. Pero que luego en el 2011, cuando se tenía que liquidar ya la obra y el consorcio, él le recuerda a Barata que hay este pendiente de 45 millones de dólares. Y Barata lo invita finalmente a una reunión de directorio donde se discute específicamente este tema. Y se coloca bajo el concepto riesgos adicionales esta suma de 45 millones de dólares que se reparte 70% a cargo de Odebrecht, 30% a cargo de las empresas consorciadas peruanas. Esa es la historia que ha contado ayer el señor Nogueira y que no ha dejado de impresionar a los presentes porque se está hablando entonces de montos bastante superiores a los que se hablaban. Respecto a la colusión y cohecho, da lo mismo y el lavado da lo mismo. Puede ser un solo, 1,000 millones de dólares. Pero de todas maneras hay acá un saldo que tiene que haber sido entregado a alguna otra persona.
por alguna otra razón, que no se encuentra en la banca privada de Andorra, porque ahí no se encuentra el origen, ¿no es cierto?, y el destino final de ese dinero. ¿Quién es esa persona? Bueno, si durante el gobierno de Alejandro Toledo, a Alejandro Toledo se le pagan 20 millones de dólares, durante el gobierno de Alan García, ¿a quién se le podría pagar una diferencia? Bueno, la respuesta es más o menos obvia, no se las voy a dar, pero ha causado la ira del expresidente Alan García, que de nuevo en una incontinencia tuitera exigía que los medios de comunicación pusieran la noticia de los 45 millones en primera plana. Por supuesto, están todas las primeras planas. No solamente es, digamos, en este caso, que estas personas jurídicas pagaron un soborno. La noticia también es a quién se lo pagaron. Y eso es lo que todos estamos tratando de descubrir. Barata sabe. Barata se guardó información. Sí se guardó información. Por supuesto que se guardó información. Y la tiene que dar en detalle cuando declare el 14-15 de marzo. No falta mucho tiempo. Ahí nos enteraremos. El señor Raimundo Trinidad, que declara mañana, tiene muchísimos años de experiencia en el Perú. No tenía el mismo nivel que Barata. Barata estuvo sobre él mucho tiempo. Después él asume el cargo de Barata. Pero tiene muchísimos años en el Perú. Me decían que casi 30 años viviendo en el Perú. Conoce a todos los personajes de esta historia y puede conocer el detalle de lo que se ha pagado y a quién se ha pagado y por qué se ha pagado en estos años. Otros temas sí han sido más bien despejados por el señor Nogueira. El señor Nogueira dijo que respecto al gasoducto sur no conoce a Nadine Heredia, nunca tuvo trato con Ollanta Humala o con ella para hablar de alguna ventaja para Odebrecht. Respecto a Westfield también se le preguntó y al igual que otras personas dijo que conocían, ¿no es cierto?, al señor Sepúlveda, pero que jamás tuvieron trato con Pedro Pablo Kuczynski respecto a tratativas en la Interoceánica Sur. También se le preguntó sobre el metro de Lima. Esas respuestas las tiene otros funcionarios, obviamente sobre Interoceánica, donde se explayó, Alfa Consul, arbitrajes, por supuesto, y el caso de Juan Carlos Ceballos en Ocitrán. Sobre muchas cosas ha dado valiosísima información, sobre otras no sabía, y se tiene que esperar qué va a pasar en los próximos días. Sobre fondos de campaña, muchos de ustedes se están preguntando por qué no se habla de Humala, de Villarán, de Pedro Pablo Kuczynski, porque sobre fondos de campaña no han versado los interrogatorios hasta ahora. Puede ser que Raimundo Trinidad sepa algo, puede ser, pero puede ser que tengamos que esperar hasta que Barata hable, que era el que repartía estos fondos para financiar campañas de políticos, ya sea de partidos o de congresistas o de candidatos a la presidencia, y obtener así alguna ventaja a posteriori. Sabemos que Marcelo Odebrecht dijo que le habían dado a todos los que tenían oportunidad porque querían quedar bien con todos. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa línea de investigación que no ha sido, yo digo felizmente, la línea de estos días, porque en realidad lo que importa acá es conocer toda la verdad, pero saber cuánto se ha robado en obra pública, que es lo fundamental. Estos 45 millones de dólares ayer han sido, la verdad, una sorpresa y estamos hablando de los dos tramos de una carretera, de la Irsa Sur. Nada más. Falta hablar de otras obras, ¿no es cierto? Hoy se va a hablar de la ola de Costa Verde con Félix Moreno, pero si en la primera, la Irsa Sur, se llevaron 45 millones de dólares en coimas repartidas, ¿ustedes se imaginan lo que será en las otras? Nos tenemos que despedir, lamentablemente el tiempo se acaba, pero vamos a ir llevándoles día a día toda la información que tengamos sobre lo que va sucediendo en Brasil, que termina el viernes, pero hay que adelantar que ya el fiscal Vena nos ha dado una buena noticia. El acuerdo de colaboración eficaz con Joseph Maiman ha concluido y está oleado y sacramentado para presentar al control de legalidad judicial. Nos tenemos que ir, no se olviden de que tenemos auspiciadores y compartan este programa que ya viene además también el de Sigrid. URP posgrado. El mercado laboral requiere de profesionales cada vez más competitivos y mejor preparados. La Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma cuenta con maestrías y doctorados que te ayudarán a ser un profesional de éxito. Universidad Ricardo Palma, formando seres humanos para una cultura de paz. Y Edipesa. Edipesa, empresa líder en maquinarias, cuenta con la mayor variedad y mejores marcas de productos para construcción, agroindustria, minería, soldadura, bombeo de agua y generadores eléctricos. Premia a tus clientes con un auto 0 kilómetros, sorteo 10 de abril. Entérate sobre ofertas exclusivas en la tienda virtual de Edipesa ingresando a
www.edipesa.com.pe. Con nosotros será hasta mañana. Uno de los rasgos que podrían tener las personas que están dentro del espectro autista es decir lo que piensan tal y como lo sienten sin malas intenciones. Pero muchas veces no lo entendemos y reaccionamos mal. Nos preguntamos entonces ¿por qué? ¿Acaso la sinceridad no es algo positivo? Las personas con autismo no viven en un mundo aparte. Somos uno solo.